Hoy vuelve un jugador que vistió la camiseta de Las Palmas y va a jugar hoy con la camiseta de la Real Sociedad. ¿Quién puede ser? A ver si recuerdo algo. ¡Wow! ¡Yo! ¿Quién es ese, bro? A ver, Pepe, lleva una mano. No me viene al pensamiento, lo siento, pero no lo conozco. No es el portero. ¿Quién? Ramiro. No es Oyarzabal. David Silva. Subimendi. No sé, se parece a Quevedo, el cantante. Ya no es el nombre. Ah, Merino. Sí. Ah, Merino, claro. Ah, es verdad, Merino. No te parece nada. Bueno, los ojos un poco. Bueno, a ver, el que jugó aquí fue el padre. En la temporada 94-95. Merino, Merino, Merino. Hoy volvía un jugador que vistió la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Sabes quién es? Bueno, no sé si la ha llegado a vestir de manera oficial, pero sí, en los parques y dando paseos y tal, me suena que alguno puede ser, sí. ¿Qué te parece esta foto? Pues que tenía cara de niño bueno y luego era un poco travieso, pero sí. De hecho, yo cuando con esa edad más o menos empezaba a hablar y tenía acento canario. Y bueno, ahora ya se me ha quitado. Me encantaba el gofio de niño. Me dice mi madre siempre, estabas loco con el gofio. Decían desde los aficionados por fuera, hay que intentar convencer a Mikel para un futuro, quién sabe, y decían... Europa no, pero buen clima tenemos aquí, Merino. Vente para que tengas la experiencia de tu padre. Una parrubada con mojo y que se venga para acá. Bueno, no sé si con el mojo picón, pero desde luego que aquí se vive muy bien. Quién sabe, ¿no? En un futuro... Yo soy muy del norte y muy de mi tierra, pero bueno, nunca digas nunca.